te vas a ensuciar tus zapatos nuevos de huevo. Ok, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les quiero presentar a mi papito lindo, precioso. Hoy día quiero hacer un video diferente, porque la verdad es que no quería hacer un video en el que les enseñe a cómo hacer un postre. Para empezar, mi papá no puede comer chocolate, así que está cagado. Y ese tampoco que pueda comer mucho dulce, y para comer es medio complicado. Entonces yo dije, comida no se puede, ¿a dónde lo llevo, no? Entonces decidí que lo más divertido sería hacer un reto con él, porque pienso que lo más chévere que le puedes regalar a tu papá es tiempo. Porque muchas veces uno se muda, se va, se aleja de la casa, y al final, medio que te olvides de tus papás y no lo veas mucho. Entonces pienso que lo mejor que puedes hacer es pasar un momento bonito con tu papá. Entonces decidí que sería bacán hacer un reto con él, ya que mi papá es un caballero, es un señor de su casa. Decidí elegir algo que sea probable que mi papá pierda. No, que mi papá quiera hacer conmigo, que no sé, que él no derroche y que no le falte. Entonces decidí hacer este reto que se llama Egg Roulette, o la ruleta de los huevos, o algo así. Se trata de lo siguiente: nosotros hemos comprado 10 huevos y hay 6 huevos son cocidos, o sea, huevos duros, y 4 huevos son crudos. Entonces tenemos que coger al azar uno a uno el huevo y reventarlo en la propia cabeza. Y el primero que tenga 3 huevos crudos reventados, pierde. Eso se llama desahuevada. Es un juego que ya los que han visto los late shows ya saben que Jimmy Fallon creo que hace ese juego un montón en su show. Así que nada, me llamó un montón la atención y quería hacerlo con ustedes. Así que, mi papá, ¿tienes algo que decir antes de tardar miserablemente? Bueno, nada, simplemente que ya me jodí. Nos hemos puesto unos politos bien chakras y ya para... Acá tenemos público, por si acaso. Por si miramos arriba porque nos están mirando. Ya, mami, nosotros no sabemos qué. Mi mamá nos ha organizado los huevos. Yo no sé cuáles son los crudos y cuáles son los cocidos, no tengo idea. Hay que cerrar los ojos para agarrar. Te cierro los ojos, que estoy mirando que me quedé. No, ya. Vengan los huevos, vengan los huevos. Ya, agarra uno. Dulas. Ya, yo voy primero, ¿ya? Ya, mejor. Yo primero y después vas tú, ¿ya? ¡Con miedo! Papá, me muero de miedo. Ya, ya. Ok. Con mi suerte, te apuesto que va a reventar mi huevo. Ya, gracias, gracias. Ok, 1, 2. Final, papá. A ver tú. Fuerte. Está el palo tan los días. Qué belleza. Sácatelo con la mano. Luis has got hair now. Ay. Yes. Nice. Pásale. No mires. Ya, yeah, ok, yo primero. Hasta ahora vamos 1-1. El que coja, el que toque 3. 1, 2. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Yay! Ya me jodí, este parece que es... ¡No! ¡Duro! ¿Cuáles son las posibilidades de que los dos saquemos huevos crudos de la primera? Ya, las marcas. Dame. Sacan más, tapanse este pozo. Ya, espera. Ya, 1. A la vez. Ya no sé vez. Ni por qué me preocupo tanto. Mejor dicho, manchate tú. Manchate. Ay, carajo. 1, 2, 3. Ah, duro. Duro. Oye, ¿qué? ¿Así cómo te revientas el huevo a mí? No puedo. Tará. Mira, Dulas. A mí sí me nota. Ay, más para poner. Conociendo a mi tía. 1, 1. Dos. Tarán. 1, 1. Me cagué, no me tiene ni la tierra. Voy a bañar con la abuela. 1, 2. Oh. Ay. Es duro, ¿ves? Pero igual. O hay empate o hay ganas. Ahí hay empate, porque yo llevo 2 acá. O pierdo o empatamos. O yo pierdo o empatamos. Ya no puedo ganar, hombre. 1. 2 a la vez. Ya, ok. 1, 2, 3. ¡Yeah! 2-2. ¡Yeah! ¡Empate! ¡Sangre! ¡No, duro! ¡Oye, tío! ¡Sangre! Papá, ¿qué te has hecho en la cara? Oh. Mira, le voy a hacer...
claro, la venganza es dulce. Ya sabía cuáles eran grandes. ¡No! Yo no sabía, yo no chequeo nada, si le mandé a mi mamá y a ella. Como se han dado cuenta, perdimos los... Empatamos dos. ¡Qué bestia! ¿Cuáles son las posibilidades de que literal empatemos, papá? ¡Le salió sangre en la cabeza! Le ha salido sangre en la cabeza porque mi papá tiene una cabeza muy sensible. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido y que lo compartan. A costa mía. Pues, a costa de mi mamá. Deseo que todos pasen un día del padre alucinante y que estén con sus papitos y que todos los que son papás la pasen bien y lindo. Les mando un beso bien grande, no se olviden de compartirlo en Facebook o en YouTube o donde quieran, compártelo en sus redes sociales y síganme en Facebook, tengo Instagram, tengo Snapchat, tengo Twitter, tengo todas las redes sociales. Y pueden chequear mi último video y comentarme abajo si quieren que haga algún otro reto, si quieren que haga otro reto con mi papá o con Sandro o con quien sea también. ¿Qué? Respira, hija, respira. Sí, que le dé beso a mi papá, ya te toca. Ah, bueno. Quiero que le dé un beso a mi papá, un beso con huevo. ¡Muah! Feliz día del padre a todos. Feliz día del padre a todo el mundo. Y que la pasen lindo. ¡Chao! ¡Bien! Yeah.